Bueno, hemos decidido, como todos ustedes saben, hacer una suspensión, realizar una suspensión de los actos de finalización de la campaña. Tanto con Martín Insaurralde, Julián de Tulio, bueno, Daniel y yo ya lo anunciamos, y este encuentro con artistas acá en el Café Los Angelitos ya estaba programado. Hoy vamos a estar trabajando, dialogando con ellos en propuestas, algo que hacemos frecuentemente. Y lo vamos a hacer porque entendemos que la ciudad necesita un cambio en su gestión de cultura. La ciudad siempre ha sido el portaaviones cultural de la Argentina y queremos que siga siendo, por el valor que tiene. No creemos en la cultura solamente como un mero espectáculo, creemos en la cultura descentralizada, creemos en la promoción de la cultura, la construcción colectiva de la cultura. Sabemos los problemas que hay en el Teatro San Martín, que todos son de público conocimiento. Queremos una cultura donde pueda desarrollarse en cada centro cultural de los barrios, salas de cines también en los barrios. Por eso hoy nos juntamos con artistas, con actores, con Guillermito Fernández, un cantante de tango en un lugar tan emblemático como el Café Los Angelitos. Pero además entendemos también que, como todos lo sabemos, la cultura es un lugar, un ámbito de inclusión social. Respecto a este tema, nosotros legislativamente a nivel nacional hemos avanzado con leyes muy importantes. La última ustedes la conocen, que es la ley de la música, que genera a nivel nacional la posibilidad de creación de institutos federales de la música para generar algo parecido a lo que pasa con el cine, que una parte de las entradas, y acá también hay un financiamiento de la ley de medios, permita fomentar el desarrollo de nuevos artistas. Si no, siempre se retroalimentan los mismos, los que son más conocidos, y fundamentalmente los sellos y los artistas extranjeros. Así como no creemos que Hollywood tenga que inundar todas las salas y todos sean los tanques de películas que vienen de Estados Unidos, y que hay que defender los artistas, la creación y la posibilidad de desarrollo de una cultura nacional, también en la música y en el teatro, nosotros pensamos lo mismo. Así que vamos a discutir nuevos proyectos. Hay un reconocimiento muy fuerte a la reglamentación de la ley de doblaje, que le va a dar mucho trabajo a muchos artistas. Yo tengo la convicción de que no es solamente en el Frente Cultural, es uno de los frentes, uno de los tantos frentes. Lo que creo sinceramente con el Frente para la Victoria es que hay que mantener, ahondar, estabilizar, incluir más gente, cumplir con muchas expectativas pendientes y hacer una política que tenga que ver con lo que se hizo hasta ahora, es decir, no solamente la década ganada. Hay mucho para ganar, mucho para hacer, y hace falta obviamente condición política y sentido inclusivo, que es lo que más me importa, ¿sabes? Cada vez más gente dentro de un sistema que sea o que intente ser por lo menos igual. ¿Sabes qué me llama la atención? La tremenda mala fe e hipocresía de eso. Las empresas, los bancos, todo tipo de emprendimiento comercial reciben de los bancos subsidios, préstamos, caiditas, regalías. ¿Y por qué la cultura no tiene que ser eso? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, un club de fútbol puede recibir un préstamo y no una compañía que hace cine o que hace teatro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cartabón por el cual se rigen para hacer ese tipo de apreciación?